acá la gente escribe todo lo que quiere quemar. Esto es un evento ancestral en sí, porque en Japón hay una costumbre que cuando vos querés dejar atrás algo, se tiene que quemar. Y lo más importante es que en el momento de la quema, el fuego va a dejar atrás todo lo malo y el humo se va a elevar al cielo para justamente cumplir todos los buenos deseos de prosperidad y por supuesto también transitar mucho más aliviados lo que resta del año. Hay que escribir porque no puede traer cosas malas así. No se puede decir acá gente gritando de cosas malas. Entonces vamos a escribimos esta cosa, vamos, quemamos. Se va acercando al escenario principal en la Isla Grande nuestro monje y maestro de ceremonia, Minoru Tajima. En estos momentos está realizando el Oharai, que es la limpieza y purificación para crear un ambiente apto y ahuyentar los malos espíritus. El fuego transforma la energía negativa en positiva. Con esta intencionalidad se iniciará la transmutación de la energía negativa en positiva. Con todas las tablillas que ustedes fueron depositando, se viene la gran fogata. Para que se vaya para siempre y el humo se elevará al cielo, para que realmente se cumplan todos los deseos de buenos augurios y prosperidad. Kino kami-sama wa minna no warui tokoro ki no chikara de moyashite sore o ten ni motte ikimasu. Nokotta no wa kirei na limpio. Perfecto. El mundo está limpio. Kirei na sekai. Y que transitemos lo que queda del año purificados y mucho más aliviados. Este es el Himatsuri, Festival del Fuego, un clásico que lo venimos desarrollando desde el 2001 para transmitirles la cultura japonesa.